Samuel 5:1 Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron, mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. 2 Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. 3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. 430 años tenía cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 5 Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. 6 Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David, no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir, no entrará David aquí. 7 Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. 8 Y dijo David aquel día, todo el que quiera atacar a los jebuseos que suba por el canal, en cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice, ni cojo ni ciego entrarán en la casa. 9 David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde el millo hacia el interior. 10 David iba medrando y Yahvé el Dios Sebaot estaba con él. 11 Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron la casa de David. 12 Y David conoció que Yahvé le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. 13 Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. 14 Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón. 15 Yibhar, Elisúa, Nefeg, Yafía. 16 Elisama, Baaliada, Elifelet. 17 Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. 18 Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. 19 Entonces David consultó a Yahvé diciendo, ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. 20 Llegó David a Baal Perasim. Allí los derrotó David y dijo, Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal Perasim. 21 Ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. 22 Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. 23 David consultó a Yahvé, que le dijo, no subas contra ellos. Da un rodeo detrás de ellos y atácalos frente a las balsameras. 24 Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. 25 Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser.